Bueno, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para Castor Tech. Hoy, no sé si sabréis que ha salido un nuevo firmware update, bueno, creo que fue ayer, para el Mavic 2 y creo que es muy importante que sigamos algunos que otros pasos en esta nueva actualización. Como sabréis, es una actualización que es casi un año o incluso más de un año que salió la última actualización para el Mavic 2 y creo que es muy importante hacer esta actualización si puede ser con el ordenador. La verdad es que sería bueno haberla hecho siempre, no solamente ahora, porque así vamos a poder tener siempre los firmware updates actualizados, es decir, vamos a tener siempre una copia de la versión anterior ahí. Y creo que vamos a iniciar ya directamente, vamos a conectar lo que sería el USB al Mavic 2. Hemos quitado ya la protección del gimbal, tenemos todo ya estirado y solamente nos falta el encender el dron para que el ordenador pueda reconocer el dispositivo. Tenemos unos 75% de batería, en teoría tendría que llegar para todo esto. Y según he leído tenemos un nuevo firmware update y es lo que quiero ver si es verdad que lo tenemos, ¿vale? Iniciamos aquí, hacemos el firmware update, no vamos a calibrar nada hoy, solamente vamos a hacer el firmware update a través del ordenador. Y si veo que tengo algún problema, pues lo que haría es, bueno, lo malo es que el ordenador lo he reseteado, lo he borrado todo y por lo que me estoy dando cuenta no me acordé de poner lo que sería las últimas esos. Bueno, voy a hacer una cosita que tengo que hacer aquí, voy a desconectar el VPN, ¿vale? Y vamos a reintentar buscar la actualización del firmware. Como veis tenemos la versión antigua aquí. Vale, la tenemos aquí ya en el ordenador y esa es la que podemos volver, que es la anterior, que es la 510, que es la que tenemos, creo que la hice el 29/8/2019, o sea ya casi hace un año, y tenemos aquí un upgrade y tenemos aquí lo que serían las notas. No pone nada de lo que es lo que van a actualizar. La verdad es que aquí ponía por lo menos lo que teníamos y aquí pues no nos ponen las cosas que están actualizando, no sabemos qué es lo que actualizan en realidad. Vamos a darle a upgrade y tenemos, okay, le damos a actualizar y por lo que he escuchado prácticamente lo que tiene es mejor conexión y creo que algún que otro error que tenía con lo que sería siempre con el mando y con el GPS, tenía también algún que otro problemilla en algún que otro sitio, también ha sido mejorado. He escuchado un montón de personas que han dicho que le ha tardado muchísimo en hacer este firmware update y yo lo voy a hacer, como he dicho, en el ordenador porque pienso que quiero tener aún la copia ahí en el ordenador y si tengo suerte voy a poder compartir con vosotros pues la imagen de cómo está aquí el dron con aquella cámara, cómo está haciéndose la actualización aquí en el ordenador y cómo está aquí el tema de la cámara principal, que es la que me ve a mí la cara y la que tengo el micrófono sincronizado. Como veis, con una conexión de no sé cuántas velocidades tenemos, podemos mirar después, pero vamos, que el wifi no creo que tenga más de 100 megabits por segundo, no suele ser así, y va bastante rápida lo que sea la actualización, y bueno, yo pienso que el vídeo no va a llegar ni a los 5 minutos de actualización. Estamos ya haciendo el update, antes estaba la descarga y como digo, el programa es el día, está en forma Mavic 2, se puede descargar en la página oficial de DJI y yo soy una persona que le gusta hacer, como ha pasado mucho tiempo, no quería hacerlo con el mando porque pensé si se me reconecta o si se me pierde la conexión o si, no sé, a lo mejor tengo algún problema con el móvil porque hace como 4 meses que no vuelo en serio el dron, en serio quiero decir, mirando cómo se comporta, sino que simplemente he volado por volar, no he hecho nada interesante con él y seguramente lo que voy a hacer después de este pequeño upgrade será el hacer una calibración de todo lo que pueda calibrar, los sensores, la IMU y la brújula. Como digo siempre, yo hago siempre la calibración de brújula en cada vuelo, ¿vale? En cada vuelo, en cada sitio, cuando cambio de sitio, vuelo con calibración. Si voy del norte de una ciudad, calibración. Si voy al sur de la ciudad, calibración. Si voy al este, calibración. Siempre calibro en cada vez que abro el dron, que lo saco de mi mochila, hay
una calibración al 100%, siempre. Bueno, como vemos, es verdad que tarda bastante esta actualización. Voy a ir mientras a la web, ¿vale? Bueno, se está reiniciando, o sea que debe ser que ya está acabando. Puede ser que los drones, cuando hacen actualizaciones, se reinicien un par de veces, ¿vale? Es una cosa bastante importante de saber. Voy a ir aquí a Mavic y voy a ver si ya tienen aquí la solicitud de notas, ¿vale? Normalmente la suelen poner a los pocos horas. Aquí tenemos ya el PDF, ¿vale? Bueno, seguimos. Hemos encontrado la nueva nota de actualización y como vemos tenemos aquí la data, es el 7 del 7, cosa que fue ayer. La versión 670, han saltado un montón de versiones directamente. Y como vemos, han incrementado la operación, el tiempo de operaciones con baja temperatura. Han hecho que se pueda hacer que la batería se descargue en 2 días. Han fijado un problema ocasional que tenían con el balance después de iniciarse el dron. También han optimizado lo que sería los obstáculos, el resaltarse los obstáculos cuando usabas el MSDK. Y han incrementado lo que sería la potencia de transmisión en FCC a 10 km y en CE a unos 6 km, igual que hicieron en la otra cosa. Después es una actualización para el mando y es una actualización, por lo que estoy viendo, para el dron. Tienes que reiniciar el dron cuando hayas hecho la actualización y también tienes que hacer la actualización del mando, ¿vale? Vamos a hacer las dos cosas aquí directamente hoy, live en el canal, por así decirlo, y bueno, ya se está acabando la actualización. Como veis, hemos tardado un par de minutos y acto seguido vamos a coger el mando del dron y vamos a hacer también ese update lo antes posible, ¿vale? Yo pienso que ya se acabó y ahora estáis allí. Bueno, en el caso del mando no tengo lo que sería el cable original para hacerlo con la aplicación de DJI en el ordenador, así que lo que vamos a hacer es cerrar el ordenador y vamos con la pantalla del móvil y como veis tenemos una actualización para el Mavic Air disponible, Mavic 2, perdón. Lo que vamos a hacer es también encender el Mavic 2 después para ver cómo se comporta el mando con el dron, pero vamos, que creo que va a ir bien. Le vamos a dar aquí a actualizar, vamos a ver que tiene incrementado el time of remote control, bueno, lo que decimos antes, la temperatura baja, que no se descargue tan rápidamente la batería. Vamos a descargar lo que sería la actualización, en este caso lo vamos a hacer directamente en el móvil, puesto que no tengo un cable original para el ordenador y no me entran muy bien los pines y no quiero romper el USB, porque al final tendría que comprar el DJI Smart Controller y la verdad es que no lo veo utilidad por a mí por ahora. Vamos a ver que la actualización del mando pues también va a tardar lo suyo, pero es importante que cuando actualicéis el dron también actualicéis el mando. Si tenéis el cable original, os aconsejo lo de como hemos hecho con el dron, conectarlo al mando, o sea al ordenador, y hacer el upgrade allí, porque así vais a tener una versión para descargar de vuelta. En este caso yo sé que este firmware update, el último que hice, lo hice con el mando en el ordenador también, o sea que tengo la versión anterior. Lo que tendría que hacer es comprar un cable original de DJI
para conectarlo aquí al mando para poder retomar la versión anterior en caso de que no funcionase esta cuando lo pruebe. No sé qué día voy a probar la actualización. La verdad es que tengo cosas pendientes con el Mavic Mini y con el Mavic Air y el Mavic Air 2. Entonces, seguramente este, cuando lo haga, será para hacer ya cosas más. Ahora vas a decir, a ver lo que dices. Un poquito más recreativas y más. más de tranquilidad y sin pensar en lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo y cómo apoyar, apuntar cositas para después contároslas en el canal, cómo ha sido. La verdad es que todas estas pruebas que hacemos con el Mavic Mini y con el Mavic Air lo hemos hecho con el Mavic 2, solamente que no hice nunca un vídeo al respecto, puesto que no pensaba que fuera tan interesante para vosotras y vosotros. Y creo que la comunidad dronera, en la comunidad dronera tenemos muchas personas que hacen cosas así. Bueno, ya tenemos la solución completada. Voy a iniciar el dron para ver si es verdad que está todo verde. Y así ya veo cómo es el comportamiento directamente con el dron. Vale, vamos a ir a GoFly. Y el estado general es que no se puede despegar. Comprueba si la batería de la nave está completamente desconectada. Vale, y está bien. Una cosa que podéis. Bueno, esto viene aquí. Una cosa que tenéis que mirar, cuando tengáis una tarjeta SD puesta, que no ponga aquí que la calidad es lenta. En otros vídeos he hecho un vídeo en el que ponía que la tarjeta era lenta y la tarjeta es la misma que tengo ahora en el Mavic Air, en el Mavic 2. Y en el Mavic Air estándar tengo la misma tarjeta y pone que es lenta. Os dije en un vídeo que las tarjetas SD se van calentando, van teniendo un uso y con el tiempo puede ser que pierdan velocidad. Eso tiene que ver porque van perdiendo calidad. Naturalmente esta tarjeta es un poquito más joven y por eso a lo mejor es por lo que no tengo tanto problema. Y la verdad es que tampoco he tenido muchos problemas con las tarjetas SD hasta ahora, pero he visto que en una de ellas me ponía que la calidad era. Bueno, amigas y amigos, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en caso de que en un próximo capítulo para el canal. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos aquí, como he dicho, en Castor Tech. ¡Chao!